en una escena del crimen nos encontramos distintos restos biológicos, es muy importante guardarlos y etiquetarlos correctamente. Sangre, saliva o pelos se deben de guardar en sobres de papel para su correcto almacenaje y posterior estudio en el laboratorio forense. Esto es muy importante ya que el papel facilita la buena conservación de dichas muestras. Si estás interesado en esta ciencia, no dejes pasar la oportunidad y estudia con nosotros criminología en la Universidad Isabel I.